Los trabajadores autónomos que están asociados, que están afiliados a las diferentes asociaciones, son sujetos de derechos fundamentales, pero también los que no lo están. Y la representación intermediada, intermediada ¿no? bueno, con la intermediación de las asociaciones que gozan de la mayor representatividad, será más potente, más poderosa en términos políticos y democráticos y constitucionales cuanto más eh, legitimidad obtenga de la representación del interés general y no solamente de los intereses asociativos.